Hola, qué alegría reencontrarlos. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un trineo parte del reposo por una rampa inclinada con aceleración constante. Pasa por un primer puesto de control con una velocidad de 5 metros sobre segundos. Y por el segundo puesto con una velocidad de 15 metros sobre segundos. Si ambos puestos están distanciados 60 metros, calcular la aceleración que experimenta, la distancia del punto de partida al primer puesto y el tiempo transcurrido desde que partió hasta que pasó por el segundo puesto. Y como todo ejercicio de cinemática, arranco con un esquema. Entonces, acá te dibujo la rampa. Los tres eventos de los que habla el enunciado y les pongo nombre, 0 a la partida, 1 a la posición del primer puesto de control, 2 al segundo. Con los nombres, con eso solito, ya tengo organizada toda la información del ejercicio, ya sea dato o sea incógnita. Porque si el evento 0 me interesa, inevitablemente voy a tener que hablar de T sub 0, X sub 0, B sub 0 y la aceleración que la puedo consignar ahí y que va a ser constante en todo el movimiento. Lo mismo con la posición 1, T sub 1, X sub 1, B sub 1. Otro tanto con la 2, T sub 2, X sub 2, B sub 2, ya todo tiene su nombre y no se va a perder ni se va a confundir. Ahora vamos a rellenar esos globitos con la información que nos brinda el enunciado más las decisiones que tenemos que tomar para elegir el sistema de referencia. Por ejemplo, T sub 0, que podría valer cualquier cosa, le voy a poner el valor 0 segundos. Lo mismo para X0, que va a ser 0 metros. Y B sub 0 ya no es decisión mía, es dato del enunciado que parte del reposo. Así que 0 metros sobre segundos. Para el evento 1, T sub 1 lo desconozco. X sub 1 también lo desconozco. Pero B sub 1 es 5 metros sobre segundos. Para el evento 2, T sub 2 lo desconozco. X sub 2 también lo desconozco, pero sé que es igual a X sub 1 más 60 metros. Y B sub 2 son los 15 metros sobre segundos. Este, y recién ahora este, es un esquema completo y utilísimo para resolver el ejercicio. Acá tenés los modelos, como siempre, las constantes en azul y las variables en rojo. Y reemplazando las constantes por los valores que figuran en el primer globito, el celeste, las ecuaciones quedan así. X igual un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Velocidad igual a aceleración por tiempo. Y ahora le pedimos a esas ecuaciones que hablen de los puntos en los que hay interés, ya sea porque hay datos o porque hay incógnitas, o sea, el 1 y el 2. Si esas dos ecuaciones hablan del punto 1, dirán x sub 1 igual a 1/2 de la aceleración por t sub 1 al cuadrado. Y 5 metros sobre segundos igual a aceleración por t sub 1. Y si ahora las dos mismas ecuaciones hablan del punto 2, dirán x1 más 60 metros igual a 1/2 de la aceleración por t sub 2 al cuadrado. Y la segunda dirá 15 metros sobre segundos igual a aceleración por t sub 2. Y como no hay otro punto de interés, ya tendríamos que haber arribado a un sistema de tantas ecuaciones como incógnitas. Ecuaciones tenemos 4, ahí las tenés numeradas. Contemos las incógnitas. X sub 1, T sub 1, T sub 2 y aceleración. 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Esto tiene solución algebraica. Acá terminó la física
del ejercicio, el resto es álgebra. Es muy importante que vos detectes este límite y que pruebes un camino que se te ocurra a vos. De hecho, es así como se aprende el álgebra. En este ejercicio no te voy a desarrollar el camino que a mí se me ocurrió. Si lo necesitas, lo encontrás en la versión escrita que tenés al final de este video o en la descripción. Y te lo voy a describir muy someramente porque me interesa hacer una reflexión final. El camino algebraico que hice yo fue el siguiente. Combiné las ecuaciones 1 y 3. Viste que ambas hablan de x1. De la 2 y la 4 despejé los instantes de tiempo. t1 de la 2, t2 de la 4. Y eso lo metí en la combinación que hice entre la 1 y la 3. Y así queda una única incógnita, que es la aceleración. La despejé y la calculé. Y obtuve aceleración igual 1,66 metros sobre segundos al cuadrado. t1, 3 segundos. x1, 7,5 metros. t2, 9 segundos. Y x2, 67,5 metros. ¿Y cuál es la reflexión que quería compartir con vos? Yo sé que si estás estudiando física, debes recurrir a otros videos, a otros docentes, a otros profesores, y muy bien que haces. Y muchos de ellos, también me consta, deben resolver ejercicio como este o este mismo con lo que ellos llaman la fórmula complementaria o cualquier otra fórmula mágica. Por ejemplo, para este ejercicio habrán usado esa que dice b2 al cuadrado menos b1 al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Y la reflexión continúa así. Este señor que te estoy mostrando su foto es Richard Feynman y es uno de mis ídolos por un montón de cosas. Premio Nobel de Física en 1965. Y nos legó un montón de frases célebres. Y una de ellas, que quiero traer a la discusión acá, es esta. Enseñar principios, no fórmulas. Y eso es lo que trato de hacer yo en No me salen. La ecuación horaria es acá simplemente una excusa para que vos aprendas lo que es la función real, lo que describe un fenómeno real cualquiera con el que vos seguramente vas a tener que enfrentarte en tu vida profesional. Funciona de la misma manera que lo hacemos acá con la cinemática, partiendo de un modelo, armándolo con las constantes y después usándolo, reemplazando las variables. Eso te enseña a entender el funcionamiento del universo y a predecirlo. Eso es la física. La fórmula complementaria no te enseña nada. Bueno, te agradezco que hayas tolerado esta reflexión y espero encontrarte en mi próximo video.